Buenos días y muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a este su programa Comienza el Día, donde sabemos que te vas a edificar de manera muy especial. Tenemos invitados de mucha bendición del área oeste, ambos, pero todos vienen a comunicarnos buenas nuevas, tanto Richie Rivera como también la senadora Evelyn Vázquez, entre otras cosas maravillosas que tenemos, palabra, hay alabanzas, hay testimonios, en fin, un programa lleno de ricas y abundantes bendiciones para ti. Así que avísale a todos que el programa Comienza el Día ya está aquí. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo, y sé que con Dios al frente mi día será el mejor. Oh, 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 oh. Comienza el día en bendición. La palabra del Señor nos enseña en el compendio del Evangelio que se encuentra en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero me gusta mucho lo que dice después de eso. Habla del amor que es, no se puede comparar a nada, de tal manera que no hay palabras. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La razón por la cual Jesús fue enviado fue precisamente para, con ese amor, atraerte hacia Él. Porque muchas veces pensamos que todo el mundo tiene algo que señalar, que sacarnos en cara, que juzgar. Pero yo quiero decirte que Dios es amor y envió a Jesús por ese amor para rescatar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos. Por cuanto todos pecaron desde Adán hasta hoy, están destituidos de la gloria de Dios, y Dios, a través de Él mismo, de su Hijo, quiere reconciliar consigo al hombre. Hoy yo quiero invitarte a que reevalúes tu postura para con Dios. ¿Tienes un Dios histórico que te está velando para castigarte? ¿O tienes un Dios de amor que todo lo que ha hecho es para bendecirte y para ayudarte, y para que camines en paz, camines en armonía y camines en bendición? ¿Cómo se logra? Creyendo. El que acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador y reconoce el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida para que tú puedas tener la tuya, definitivamente vida eterna es lo que vienes a recibir. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida que tú te mereces. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios. Por eso envió a su Hijo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero no se quedó muerto. Resucitó al tercer día. Se sentó a la diestra del Padre. E intercede por todos aquellos que clamamos y le buscamos. Así que disfruta tu bendición como hijo de Dios. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar, pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar. Mas con tu poder llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos solo te puedo adorar. Precioso de Israel, yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Fortaleza,
la mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bueno, y continuamos con este programa. Comienza el día dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre nos sintonizan tempranito en la mañana. Y queremos invitarle para que no se pierda nunca ningún programa en la mañana. Siempre hay una palabra, siempre hay noticias, siempre hay lo que está pasando dentro de nuestra comunidad en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico. Pero hoy tenemos una distinguida invitada que está trabajando fuertemente para mejorar nuestra condición como país. Y ella ha sido electa como senadora de Puerto Rico por el distrito del área oeste. Y me refiero a la honorable Evelyn Vázquez Nieves. Y ella es natural de Isabela, qué pueblo hermoso. Preside la Comisión de Asuntos del Consumidor, Servicios Públicos Esenciales. Es vicepresidenta de la Comisión de Turismo y Cultura y la Comisión de Desarrollo del Área Oeste. Es además secretaria de las Comisiones de Gobierno, Revitalización Social, Económica, Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, y hoy nos visita para compartir sobre la condición mental de nuestro país y qué ella está sugiriendo, ¿verdad? Y está presidiendo para ayudar, de qué manera podemos tratar de resolver todas las situaciones que están aconteciendo en nuestro Puerto Rico. Bienvenida, senadora, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy. Puerto Rico necesita mucha oración, antes que todo, pero también servidores como usted que estén dispuestos a hacer la diferencia. ¿Qué está haciendo la senadora Evelyn, que tanto queremos porque siempre usted está ahí trabajando fuertemente? Eso así, agradezco, ¿verdad? Muy buenos días a todos, un gusto siempre estar aquí compartiendo con un público tan selecto que te sigue cada día. Pues realmente estamos en una campaña muy intensa, una campaña dirigida a la salud mental. Hace alrededor de un año comencé a trabajar distintos proyectos. Estos proyectos van dirigidos a la salud mental en todos sus renglones. Entiéndase, hemos unido diferentes jefes de agencia, en este caso el Departamento de Educación, Corrección, tenemos a AMSCA, la Procuradora de la Mujer, la Procuradora del Envejeciente, también está con nosotros en un equipo especial el Secretario de Corrección, el Departamento de Justicia, y con todos esos recursos nosotros los preparamos y los llevamos a distintos puntos en Puerto Rico, donde le damos la oportunidad a entidades sin fines de lucro, a pastores, a líderes religiosos, a estudiantes en el área de trabajador social, en el área de psicología, que conozcan qué servicios tiene el gobierno de Puerto Rico disponibles, gratuitos para la población. Eso es bien importante, senadora, porque da la impresión como que no hay dónde acudir. Solamente yo veo mucho la promoción de la línea Paz, sí, que, ¿verdad?, agradecemos que se pueda promover, pero como que la población en general se le hace difícil a dónde acudir, porque la salud mental de mi país está muy afectada. Eso es así. En los pasados meses se han reflejado unas estadísticas muy alarmantes. Cerca de 18 personas mensualmente se quitan la vida en Puerto Rico. Eso es un número alarmante. Alarmante. Así que son 18 personas, ¿verdad? Si lo llevamos a la estadística de 183 personas en lo que va de año. Y eso es como una campaña intensa que tenemos. Ya yo he recorrido, comencé en San Juan, luego pasamos a Mayagüez, estuve en Ponce, Humacao, Carolina, recientemente en Arecibo, y esta próxima semana estaremos, el próximo día miércoles, estaremos en Guaynabo, en el Yolanda Guerrero, llevando todos estos recursos que te mencioné disponibles para el pueblo, que nuestra gente sepa
en cada rincón de Puerto Rico dónde están esos servicios gratuitos para atender la población. Pero no es simplemente una cumbre de salud mental. Dentro de esa cumbre sale legislación, salen resoluciones de investigación y ya hay proyectos de mi autoría que el gobernador ha convertido en ley en ayuda a los pacientes de salud mental y también a sus cuidadores, porque no podemos pensar solamente en el paciente de salud mental. Los cuidadores también necesitan herramientas para poder ayudarlos. Así que ha sido un esfuerzo bien bonito, que ya esta es nuestra séptima cumbre y ya con esto finalizamos el recorrido por todo Puerto Rico, llegando a todas las regiones. Quizás muchas personas no sabían, no tenían la información de todo este esfuerzo que se está realizando en pro de la salud mental de Puerto Rico y además que sí, que hay constancia, que hay una, ¿verdad? Se le está prestando la atención debida a este problema de salud mental, que no solamente aquellos que están en caso de suicida, sino que también estamos dándonos cuenta recientemente un hijo agrede a su madre con un bate, el otro, o sea, se ha vuelto muy hostil, violento en la convivencia en Puerto Rico. Eso también es así. Se está atendiendo eso. Sí, eso es así. Y nuestra segunda etapa de la atención a la salud mental es un nuevo proyecto, comencé el pasado viernes para las escuelas superiores, donde estaré visitando todas las escuelas superiores de Puerto Rico. Comenzamos en San Sebastián, atendimos 1.082 estudiantes de escuelas superiores y esto es un proyecto donde se presenta una obra con psicólogos para llevar el mensaje de prevención de suicidio. También se incluyó la prevención de bullying y la violencia en el noviazgo. Así que son tres elementos importantes, ¿verdad?, que causan diferentes problemas en la sociedad y le damos a los jóvenes las herramientas cómo podemos combatir con todas estas situaciones. Tenemos psicólogos para manejar esos problemas. Hay un grupo de psicólogos que lo dirige la doctora Neriluz Maldonado, donde son especialistas para trabajar traumas en jóvenes. ¡Qué bien! Es un proyecto nuevo que hemos, ¿verdad?, estamos celebrando, que lo estrenamos la pasada semana. El día 13 de noviembre estaremos en Sidra. Hay una escuela que tristemente tiene 10 estudiantes que intentaron quitarse la vida. Así que en una sola escuela, 10 estudiantes que intentan quitarse la vida, pues realmente es preocupante y estaremos ahí el día 13 de este mes con los psicólogos y con estas obras atendiendo el problema y llevando el mensaje. Tremendo, las felicito. Realmente esto es lo que hace falta. Esto no son cosas que la prensa tristemente proclaman ni la reseñan y son tan necesarias, porque llega el punto donde hemos pasado María y hemos pasado tantas situaciones que el pueblo se abruma. Entonces la gente como que no encuentra salida. El Señor Jesucristo es la salida, obviamente, pero en adición a eso necesitamos herramientas, necesitamos recursos que están disponibles gratuitamente para nuestra sociedad a través del esfuerzo de la senadora Evelyn Vázquez. Yo quiero agradecerle lo que está haciendo y decirle que este programa, los medios de comunicación que tenemos, están a la disposición suya para promover todas estas iniciativas que yo sé que van a redundar en un beneficio muy grande para nuestra comunidad que tanto lo necesita. Y tan acertado ir a las cárceles como también ir a los jóvenes, me parece extraordinario. Sí, este esfuerzo que comenzó con los jóvenes va a continuar una vez terminemos todo el recorrido de las escuelas superiores, vamos a las personas de tercera edad. Entonces vamos a impactar los envejecientes. Ya es un acuerdo que tenemos con la Oficina de Ayuda al Envejeciente, la Procuradora está unida con nosotros, entonces tenemos esa ronda a través de todo Puerto Rico y la tercera etapa vamos a los empleados municipales. Así que el proyecto tiene una duración de un año y medio. Tenemos mucha esperanza, ¿verdad?, en que durante todo este término podamos salvar muchas vidas, pero yo soy feliz con una sola vida que salvemos. El esfuerzo no ha sido en vano, estamos muy esperanzados en eso. Dios ha abierto muchas puertas. Amén. De verdad, es la persona que ha puesto eso en mi corazón. Yo tengo que, ¿verdad?, que ser honesta, no nació de mí. Así que esa inquietud la puso mi buen Dios en mi corazón. Yo he estado trabajando con esto, lo he puesto en sus manos. La convocatoria ha sido extraordinaria, en las actividades son de miles de personas. Y eso es gracias, ¿verdad?, a que tenemos un buen guía. Así que yo quiero, ¿verdad?, agradecer a mi equipo de trabajo, a todo el equipo de personas del gobierno que me está asistiendo, pero en primer término a mi buen Dios que siempre abre puertas y que permite que cada actividad sea exitosa y que podamos tocar muchas vidas. Muchas gracias, bien, senadora. Gracias. Continuamos con Comienza el Día. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7 y 30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Domingos 10 y 30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Bueno, y continuamos aquí disfrutando de una mañana hermosa dentro del programa de Comienza el Día. Y en esta oportunidad tengo un ministro de adoración, su nombre es Richie Rivera. También es del área oeste, mira qué cosa, Mayagüez, Puerto Rico, y amando sus raíces latinas y la herencia de su cultura que han moldeado su alegre personalidad, actualmente es pastor de adoración de la Iglesia Catacumbas 5 de Añasco. Claro que pastorea a nuestro amigo Rey Mato, yo estuve allí no hace mucho, bellísima la iglesia. Incursiona en la escena musical con un sencillo que lleva como tema Trae Paz, junto al grupo 33DC, un tema de su propia autoría que motiva a las personas a confiar en Dios y a tener paz en Él. Nos comparte parte de lo que Dios ha estado haciendo en su ministerio, y qué bueno es tener a Richie Rivera y su ministerio Sky Kingdom Group. Eso es, Sky Kingdom Group son los que... Los que hicieron el disco y todo lo demás. Me producen y me ayudan a pero había que mencionar eso, Sky Kingdom Group. Eso es así. Pero antes de que sigamos, yo quiero decirle que este obsequio de flores que yo tengo aquí hoy es con motivo que la pastora Elizabeth Guidini y Mauricio, que ellos son mis amigos por tantos años, supieron que yo cumplía años, se enteraron por ahí y me han mandado este arreglo floral tan bello, lo cual quiero agradecerles. Gracias. Pastores como ustedes son maravillosos, aman del amor y lo practican, y siempre lo han hecho para con esta servidora. Gracias. Ahora sí, Richie, después del anuncio, ¿verdad? Porque son mis amigos. Sí, claro. Y eso está demasiado bello. El detalle está espectacular. ¿Verdad? Está perfecto para aquí. Muy bien. Se puede, si no se murieran, se quedaban ahí, gloria a Dios, pero así es la vida. Bueno, Richie, cuéntame, ¿qué proyecto que recientemente has hecho? Es una bendición poder, luego de tantos años, pues, tener un deseo de poder levantar este proyecto, ya tenerlo en las manos. Pero no habías grabado antes. Pues he colaborado con mucha con gente. Otros. Exacto. Okay. Como autor y cantante. Como autor, como productor, como cantante, como arreglista, como compositor. He colaborado con ¿de un par veras? De personas. Gente, pues, gente linda, como mi actual, todavía sigue siendo mi pastor de adoración y discipulador, Jacobo Ramos. Imagínate. Claudina Brin, que no. Pues, en un momento, pues, juntos, pues, levantamos la canción Precioso Israel. Ay, esa es la preferida. Mira, pues, yo la tengo en mi teléfono. Eso es. Y pues, dentro de toda esta colaboración, también nuestros amigos Danilo Montero, Daniel Calvetti, mucha gente que pues me dieron la oportunidad de poder no tan solo colaborar en su ministerio, sino también crecer como ministro, como hombre. Y bueno, es un detalle bien importante, porque no solo el talento, claro, sino cómo es que se va conformando todas las cosas para ser un ministro completo del Señor. Y de hecho, por eso es que yo diría que se prolonga, no se tarda, se prolonga el que tengamos esta producción en las manos. Yo vengo de una casa pastoral, donde pues a mis 12 años pues me encuentro con una escena que no esperaba, y era el divorcio de mis padres, siendo pastor. Entonces, pues, en medio de esa situación, teniendo un hermano menor, le llevaba 10 años, este hermano, pues, en ausencia de mi padre, pues, pone sus ojos sobre su hermano mayor como figura paternal. Empiezo a asumir unos papeles bien difíciles y fuera de tiempo. Ven una madre que, pues, se levanta, trata de levantarse en medio de una depresión colérica, y, pues, empiezo a sentir que la vida era injusta. Y me sumergí en la música, que eso era lo que, pues, realmente entendía que era mi rol, mi llamado y pues mi pasión. Pero también me alejé de mi familia y me alejé de Dios.
en cierto modo. Pero a mis 20 años me encuentro con un Dios que todavía contaba conmigo. A mis 20 años mi hermano entra a una escuela que tenía su iglesia y me invita a esta congregación. Richie, tú tienes que ver a este muchacho, estamos hablando del año 2000, tienes que ver a este muchacho que brinca, canta y toca piano a la misma vez, tú tienes que verlo, tú tienes que venir. Y yo, Gardi, no sé, vamos a ver, le decimos Gardi de cariño, Edgardo. Y pues le dije, pues que está bien, vamos a darte una oportunidad, vamos a estar cool con la familia. Y pues visité esta iglesia, llegué tarde, eso que pues me perdí la parte de donde el muchacho pues cantó. Brincaba, saltaba y todo. Entonces, pero todo el mundo estaba postrado, le pasé por encima a un par de gente y pues me sentaron en la parte de atrás. Y este muchacho estaba cantando una canción, simplemente el coro que le dio con cantarla, nadie la conocía en el momento. Y empieza, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Y cada letra de esa canción contaba lo que estaba en mi corazón en ese momento y sabía que Dios me estaba mirando con ojos de misericordia. Entonces mi posición de supervisión, de músico, sí, de músico altanero y orgulloso, pues fue cambiando una posición de humillación. Y empecé a llorar, empecé a decir, Señor, 20 años en donde yo nunca he sentido tu presencia como la estoy sintiendo hoy. ¿Qué pasó en este camino? ¿Qué pasó? Y empezó un deseo dentro de mí diciendo, yo anhelo esto, yo anhelo tu presencia, yo necesito hacer algo. Y ahí pues caí en los brazos de los pastores de esa iglesia, que es mi actual iglesia. En ese momento, pastores como Rey Mato, pastores como Jacobo Ramos también. Empecé como un proceso de sanidad. Y un proceso en donde pude entender que no había una balanza, tenía que caer la balanza entre el carácter y el virtuosismo, entre lo que es ser un hijo de Dios, en lo que es ser una persona que confía en el amor de Dios y su palabra, que quebranta, pero obra para bien, pues lucir bien. Que apariencia, se vea todo bien, exacto, claro. Excelencia. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Dentro de todo este proceso, pues tuve la bendición de colaborar con mucha gente y escribir canciones y ver que Dios tenía el propósito todavía conmigo. Pero, bueno, inclusive hasta conocí la mujer que yo sabía que era la mujer de mi vida en ese momento. Y yo dije, no, esto es de Dios. Entonces, fue pasando el tiempo y me di cuenta que tenía que manejar cosas en mi corazón que yo mismo me estaba resistiendo. Hay una cosa, hay una diferencia entre lo que es perdonar y lo que es restaurar. Amén. Entonces, amén. ¿Qué pasa? Hay veces, entendí que hay veces que pues Dios nos llama a perdonar y pues la restauración pues Dios se encarga, pero hay relaciones que son inevitablemente restaurables. Y precisamente yo me estaba resistiendo, no tan solo a perdonar, sino a restaurar con mis padres. Entonces yo trataba de edificar cosas en mi vida y aún edificar cosas ministerialmente hablando, y no salían. Entonces, gente que colaboró conmigo muchos años también, que crecimos juntos, los veía pasándome por el lado. Y pues yo, pero Señor, y lo que tú prometiste, y tu promesa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Hubo un momento en mi vida donde yo dije, Señor, dime, ¿qué pasó aquí? Yo voy a parar. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Y la voz de Dios fue, bueno, lo que está en mi corazón es lo que te estoy diciendo hace tiempo. Que tú querías, cállate, no me lo digas. Exacto. Era perdonar a tus papás y restaurar esa relación. No tan solo perdonarlo, sino también restaurarlo. Entonces, entendí que hay una parte que corresponde a los demás y hay una parte que no corresponde a nosotros. La parte que le corresponde tal vez a los padres, pues, no provoquen a ir a sus hijos. Pero la parte que me corresponde a mí es honrarlo, es amarlo. No importa qué. Eso es. Entonces, pues empecé a dar abrazos no correspondidos. Empecé a hacer llamadas también no muy correspondidas. Empecé a dar el amor que tanto Dios había depositado en mí
esperando que él hiciera su parte en ese sentido, y dio fruto. Dios mío. No pasa un día donde mi madre me diga te amo, o me lo texté, o me mande un email, o me mande, te he hecho una cibernética. En mi papá, en nuestra relación, aunque está lejos, está en Estados Unidos, nuestra relación pues está, gracias a Dios, estable, y Dios lo está levantando también como ministro una vez más. Realmente empezaron a darse cosas que Richie tenía que entender antes de que pudiera cantar sobre ella. Porque de nada vale si cantamos y pero la canción no está que no aquí. Sea real, correcto. Entonces pues ahí entendí que la disciplina al principio no es causa de gozo, sino de tristeza, pero luego trae fruto apacible. Amén. De ahí nace, trae paz. Qué bello. De ahí nace, trae paz, hace unos cuantos añitos atrás pues se la presenté a Banjo Esquilín, nuestro amigo, y bueno, ellos dijeron, Richie, ¿cuándo hay que grabar esto? ¿Qué podemos hacer? Y pues abrazaron esta canción, Banjo, Lucy, Joan, que en el momento pues se me olvida el nombre de esta muchacha. La que canta 33 con 33, la delgadita. Sí, Dios mío. Ay, padre. Bueno, Becky, amor. Becky, Dios Becky. Mío, Becky, perdóname. Ella te va a perdonar, ya te perdonó. Becky, te amo. Te amamos, Becky. Pero Becky en el momento estaba pasando por un proceso y Joan se une. Y pues realmente... ha sido de bendición a ellos. Aún a la distancia, esta canción fue de bendición tanto para Becky, para todos los que colaboramos, y sale justamente meses después de María. ¡Ay! Entonces, padre. Ahí entendimos que realmente este desespero era el tiempo de Dios. Que teníamos simplemente era que se estaba resistiendo al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios ha sido perfecto. En realidad hemos visto la mano de Dios, hemos visto las puertas abrirse, hemos visto que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y pues estamos contentísimos de luego de tantos años. Y ya está disponible en las tiendas digitales. Eso es así. Las tiendas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, Claro Música. Como Richie Rivera. Richie Rivera, eso es correcto. Y el teléfono para invitar a Richie o para, ¿verdad?, más conocer, es este que está aquí, 407. Eso es así. 787-407-9705. Richie, ¿y qué es lo que vas a cantar hoy? Pues mira, voy a estar interpretando Trae Paz. Trae Paz y Precioso de Israel, una canción que nació en un cuarto frío, oscuro, pero que nunca tú la pensé. Escribiste. Eso es así. Eso y es una mi preferida. Yo, hijo de... Y tú cantas ahí, porque ella te dice Richie. Es verdad. Sí, sí, cuando la grabamos originalmente. Sí, esa es la que yo tengo, la original. La cantamos juntos. La tengo ahí, tú sabes, en mi, qué privilegio. Sí, la tengo y me encanta y doy gloria a Dios por ti. Eso es. Porque me ha bendecido tanto. Eso es. Y mira, tengo a Richie aquí. ¡Wow! Bueno, Richie, gracias por estar aquí. Vamos a escucharlo cantar. Te auguro una victoria grande porque ya la tienes, porque Dios está contigo, porque Dios te ha procesado, porque tú das testimonio y en tu rostro se refleja esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tienes el peinado de tu pastor. Parece que por esa área está todo el mundo peinándose igual. Le mandas un beso, un saludo a tu familia, a los pastores de Catacumba 5 en Añasco. Los bendigo, los amo. Ellos saben que es así. Ellos hacen un trabajo extraordinario con la familia. Y creo que pues estamos ante alguien que Dios levantó y en el 2000 lo afirmó, lo levantó desde antes de nacer. Pero Dios lo separó para este tiempo y te felicito. Gracias por venir. Y vamos a escucharte cantar. Eso es. Ordenando nuestro camino primero y luego haciendo lo que Dios nos manda. Amén. Pues muchas gracias. Adelante, señor director. Síguenos en twitter.com/WandaRolón o en Facebook. Dale like a Apóstol Wanda Rolón y comienza el día con mensajes positivos, llenos de la bendición de Dios. Rey de mis días.
fuiste mi aliento. Llena tus hijos hoy. Levántanos con tu amor, Rey de justicia, Dios de consuelo. Escucha nuestro clamor. Escucha nuestra canción, trae paz, paz en este tiempo, Santo Espíritu de Dios, y que ya tu consuelo llegue a tiempo, ven, transforma este desierto con tu amor en un manantial, Señor. Rey de mis días, Rey de mis días, Dios de mi aliento, llena tus hijos hoy. Llénanos hoy, Señor. Levántanos con tu amor, oh, Rey de justicia, Dios de consuelo, Dios de consuelo. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro clamor, escucha nuestra canción, trae paz, paz en este tiempo, Santo Espíritu de Dios, y que ya tu consuelo llegue a tiempo, ven, transforma este desierto con tu amor. Santo Espíritu de Dios, y que ya tu consuelo llegue a tiempo, ven, transforma este desierto con tu amor, ven, transforma este desierto con tu amor, oh, la mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/apostolwandarolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Llegó el momento esperado por todos. Vamos a pasar nuestro cámara sal, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua, donde definitivamente Dios tiene algo muy especial para tu vida. Todos los domingos a las 10 de la mañana, estudio integral de la palabra. A las 10:35 comenzamos la adoración y los lunes oración, los miércoles tenemos culto al Dios Altísimo y los viernes una juventud, generación antorcha, se reúne. Te invito para que nos acompañes. Adelante, señor director. ¿A cuál mies? ¿A la mies de quién? Algo yo vi durante esta manifestación reciente, que hubo esa marcha. Mire, esta servidora se ha multiplicado en mucha gente. Y Dios ha multiplicado otros líderes en otros. Yo no podía estar, yo estaba de viaje. Pero mira, ya estaba esa mujer Lisi, ponte de pie. Defensora de los derechos, defensora del Señor, preparada, abogada, creyente. Hermano, ¿usted no cree que yo? Y otras muchachas más que están, ellas van al canal y se quedan todo aquello. Y yo feliz, porque yo soy una. Pero el reino es más grande que yo. Ay, dele gloria al Señor. Y mira, si Dios quiere compartir sus secretos con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no querer compartir lo que nos ha dado? ¡Ay, santo! Con Jesús Cristo le ama. Seguimos. La mies es mucha, verso 3. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobo. Usted lo sabe, ¿verdad? Eso no necesita. Pero el Señor nos dice que la mies es mucha y aunque vengan luchas y vengan batallas, Dios está con nosotros porque Él dijo que todo poder había sido entregado. Vamos a un momentito a Mateo 9. Estoy terminando porque le voy a dar paso ya mismo para que los hermanos que se van a bautizar dentro de unos minutitos les envío a pasar. Mateo 9. Y los que están en la casa, tomen nota, gócese, pastores, tomen nota. Prediquen expansión, crecimiento. Si no se ensanchan las estacas son tipos de los líderes. Si los líderes no abren su mentalidad para buscar ayuda, las estacas van a ser chiquititas siempre. ¡Ay, santo poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Santo! Violencia en el espíritu. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de quién? Del reino, quitándole la mentalidad de templito, quitándole la mentalidad de zona, quitándole la mentalidad de esto es mío, esto es un reino, aleluya, gloria a Dios. Y sigue, y sanando toda enfermedad, y sanando toda dolencia, y al ver las multitudes tuvo compasión, que le falta mucho eso a la gente. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Debe ser la compasión. Ay, ay, ay. La motivación nuestra de trabajar en la viña del Señor, primero es gratitud, pero también es compasión por las almas. Si ese ingrediente no está ahí, realmente no es trabajo efectivo. Dice, porque tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y él exclamó y dijo, de verdad que la verdad es la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué? Porque si hay tanta gente que quiere estar y quiere ver las calles de oro con Jesús y el mar de cristal y la mansión que tienen allá arriba cuando acá abajo no han hecho nada. ¿Tú crees que tú te mereces una mansión? Cuidado que no te den el garaje. Eso es bien triste, ¿sabes? Rogad pues. Porque la gente se cree que allá arriba no hay premiaciones. Que todo el mundo va a estar igual. Ah, yo solamente me imagino la corona de Gigi Ávila. Debe tener dos ángeles que le ayudan a cargarla cuando llegue el tiempo.
¿Usted cree que le van a dar el mismo premio que el que no hizo nada? Nah. Procure, porque a uno le gustaría estar en un sitio que lo bendigan a uno, ¿verdad? En el cielo la eternidad es maravillosa, pero cuidado, ¿qué tú vas a hacer allá arriba? Santo, continuamos. Primera de Corintios 12. ¿Cuántos se están gozando, hermano? ¿Cuántos sabían estas cosas? Ajá, pues. Actúe como que ya sabía, gloria a Dios. Primera de Corintios 12, verso 4. ¿Cómo tenemos que ver esto como lo que somos, un cuerpo? Y no todo el mundo hace lo mismo. Sería muy aburrido si todos fuéramos iguales, créame. Además, no seríamos efectivos, dice la Biblia. Ahora bien, verso 4, primera de Corintios 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y sigue diciendo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es que el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gracias, Jesús. Sigue diciendo, porque a este es dada por el Espíritu, escuche bien, palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, y todo se, hermano, todo se converge y nos edificamos según el mismo Espíritu. A otro les he dado fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vea la observación del apóstol. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu. ¿Por qué no se lo dio todo al mismo? ¿Por qué no se lo dio todo a la misma persona? Para que no sea dependiente de sí mismo y crea que es la última refresco, porque no voy a anunciar, porque no me dan nada, del desierto, porque si tú tienes una cosa y yo tengo otra, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, nos necesitamos todos y hacemos el equipo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero ser excluyente, palabra, no, pero la palabra de ahora es resiliente. ¿Tú has oído eso? Chacho, yo no sé ni qué quiere decir, pero es algo bueno. Es la palabra del momento. No, yo sí sé. Pues no podemos ser excluyentes, tenemos que ir viendo, sobre todo nosotros los líderes, espérate, que esta tiene un don, mira, que él tiene una gracia para, hay que añadirlo, hay que sumar. Gloria a Dios por los líderes que suman y que tiene quien lo siga, porque no me diga que usted es líder y nadie lo sigue, porque usted es un líder de nada, ni de su casa. Tiene la llave de la casa porque la paga, si no, ni eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo sé que no mucho, pero continuemos leyendo la palabra. A otros, diversos géneros de lengua, a otros interpreta. ¿Ves? Uno habla lengua y otro le interpreta. Él mismo no le interpreta. Tiene que haber otro que le interpreta. ¡Ay, santo, qué maravilloso! Aleluya. Aunque a veces Dios se la da a la misma persona. Dios hace como Él quiere. Mire, Él es soberano. Y dice, pero todas estas cosas, verso 11, las hace uno mismo. Y el mismo Espíritu repartiendo. Si Dios reparte, ¿por qué tú no? Aleluya. Como Él quiere. A cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa palabra tan preciosísima? Sigue diciendo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, siendo judíos, siendo griegos, siendo esclavos, siendo libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aleluya. Además, me encanta esta palabra, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Yo escuché una expresión de alguien que dijo, y me pareció simpático. Hay cosas que son agradables y te hacen reír, pero te ponen a pensar. Dijo, yo tengo tanto don para la música, decía esta persona, como un ojo que no tiene oreja. Gracias. Candy, yo te hago reír, por lo menos yo, tú vienes aquí, te gozas, mi amor. Eso no se da en toda, la gente paga para hacerlo reír. Aquí ni fiao, hermano. Aquí nos reímos por el gozo del Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijeres al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, alaba.
por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, qué feo seríamos, hermano. ¿Dónde estaría el oído y dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Gracias, Padre. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Diga conmigo, somos uno. Mira lo que dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. No te necesito, gloria a Dios. No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies le puede decir, no te necesito, porque no puede llegar la cabeza sin pie a ninguna parte. Por eso hay tanto escabezado por ahí. Qué simpático está este culto, pero qué bueno está, gloria. Está simpático, es la unción de hoy. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, parece. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a lo que le al que le faltaba. Para que ya no haya desavenencia. Apréndase esa palabra. Que todo el mundo está con la resiliencia. Apréndase la desavenencia. Que todo el mundo se pasa con una desavenencia. Y esa palabra no la gente. Ahora le llaman chisme, pleito. Pero el Señor le dice que no haya desavenencia. Aleluya. En el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, aleluya, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios. ¿Quién lo puso? Aquí le estoy probando lo que usted dijiste, mi santo. No eran 12, aquellos son 12 columnas, las 12 perlas. Aquellos tienen una posición que nadie tiene. Pero Dios levantó a otros, nos envió, ¿qué vamos a hacer? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Oh, espérate, ¿en cuál estoy yo? ¿En cuál está usted, hermanito? Los que ayudan. Por lo menos sea de los que ayudan. Santo, los que administran. Gloria a Dios, model. Hernán, alaba. Los que tienen don de lengua, pero las lenguas correctas, hermano. Porque hay unos que tienen un don de lengua que no es necesario, que no es del Espíritu. Aleluya. Continuemos. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? Yo digo, ¿verdad? Yo respondo, ¿no? ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procuren, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y termino con esta... Qué malo, ¿verdad? Yo quisiera no terminar, pero tengo que terminar. Ahí mismo, Romanos 12. Romanos 12. Qué hermosa palabra. Todo esto estaba en la Biblia, pastora, yo no lo sabía, para que usted vea. Hay cosas que usted no sabe. Por eso tiene la desavenencia. Por eso no entiende y que crees que algo es tuyo. A ti nada te pertenece, este reino. Hay que expandirlo, hay que extenderse, hay que levantar otros líderes, hay que levantar otros manos que ayuden. Y vamos a eso. Y si usted no está de acuerdo... Tiene una desavenencia conmigo y con la palabra. Porque llegó la hora de hacer lo que Dios nos llamó a hacer y expandir el reino. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? No le ponga el pie porque sigue teniendo una desavenencia. Palabra de hoy. Muy bien, se la aprendió. Romanos capítulo 12, verso 4. Verso 3. Es más, verso 2. Porque es que no os conforméis a este siglo.
quita la mentalidad de aldea y de que el de Elías, yo solo he quedado, si yo falto esto se acaba, por eso me escondí. Mira, cabezoncito, ¿qué tú te creías? Que yo te tengo a ti nada más. Pues que yo no te presenté los otros 7,000 que yo tengo, que al igual que tú, no han vendido sus valores, no han doblado rodillas a los Baales y no le tienen miedo a Jezabel. ¡Wow! Pastor, tremendo. Pero ese espíritu de, ese ego, mira, no te pase como el sapo que se levantó, no sé si fue una ave, lo que sea. El ave lo levantó a él. Ahora entendí, porque los sapos no vuelan, pastora. Disculpe, que hace tiempo que no hago esta analogía. Agarraron al sapito, el águila, y el sapito estaba. Y dijo, mira, un águila que vuela y que está llevando el sapo. Pero la idea no era del águila. Y como no lo pudo soportar el sapo, dijo, no fue el águila, fui yo. Y cayó. Porque hay gente que no pueden soportar la idea que otros brillen. Recuerda, puedes ver nuestras predicaciones a través de youtube.com/WandaRolón. Bueno, mis amados hermanos, hemos tenido un programa hermoso. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Quiero decirles que ha sido un privilegio poder estar aquí y agradezco de todo corazón el que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Son tantas las personas lindas que me encuentro diariamente que me dicen, pastora, yo no me voy de mi casa hasta que no recibo la bendición de comience el día. Yo agradezco eso, porque cuando uno comienza el día así, alabando, glorificando al Señor, pasan cosas muy lindas. El día completo es bendecido por el Señor. Así que si ya sea que tengas una cita médica, un caso en el tribunal, lo que sea que tú tengas que enfrentar en este día, hazlo creyendo que Dios está contigo. Y reconoce que este es el día que hizo el Señor para que tú te goces y te alegres en el Dios de nuestra salvación. Declaro sanidad, declaro bendición, declaro nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Y será hasta el próximo programa de Comienza el Día. Muchas gracias.